¿Qué tal, mi gente linda de Icono y mis redes sociales? Los saluda su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube Viajando con Marcos y sus estrellas. ¿Y qué creen? Como pueden ver en la parte de atrás, me encuentro por primera vez. Yo sé que hay muchos lo han visto en diferentes lugares, diferentes videos, pero el día de hoy voy a traer este lugar para el canal, que es Chignahuapan, uno de los lugares que es pueblo mágico. ¿De qué periodo es? ¿Qué festividades hay? Vamos a conocer el Palacio Municipal, vamos a darnos la vuelta. También ya estamos a vísperas que se haga el 20º año que se lleva a cabo en la prendida del árbol y de las esferas. También vamos a estar ahí, vamos a estar llevando otras cosas más, pero con esto, la verdad está un poquito frío, pero con esto comenzamos. ¡Vámonos! Chignahuapan es una ciudad mexicana ubicada en el municipio de Chignahuapan, en el norte del estado de Puebla, cabecera de dicho municipio. Toponimia del náhuatl, que se divide en chinahui, que significa nueve, al, que significa agua, y el sufijo pan, que significa sobre o en. En conjunto se interpreta como sobre los nueve ojos del agua o en las nueve aguas. Su geografía. El municipio de Chignahuapan está localizado en la parte norte del estado de Puebla. Se considera parte de la región conocida como Sierra Norte de Puebla. Colinda al norte con Zacatlán, al sur con el estado de Tlaxcala y con el municipio de Iztacamatitlán, al oriente con el municipio de Aquixtlán y al poniente con el estado de Hidalgo. La cabecera municipal de Chignahuapan, localizada a una distancia de 98 kilómetros de la capital del estado. Bueno, pues ya llegamos a otro lugarcito de Chignahuapan, que es la presidencia municipal. Vamos a conocer un poquito de qué periodo es. La verdad está haciendo un poquito de frío, uno que no está acostumbrado al frío. Pues vamos a ver qué encontramos, vénganse. Su historia. En épocas prehispánicas, la región ocupada por el actual municipio de Chignahuapan fue habitada por los pueblos totonacas desde aproximadamente el siglo 7 después de Cristo, llegando a ejercer control sobre toda la región hasta el siglo 10. Sin embargo, durante este periodo existió la convivencia entre los pueblos totonacas, náhuatl, otomís y tepeguas. Tenemos aquí adentro de la presidencia municipal a una amiga del área de comunicación social, que es Lisset, que el día de hoy nos va a decir qué significa y qué, por qué están estos cuadros aquí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Marcos. Y pues sí, estos cuadros que tenemos acá atrás de nosotros son los que representan los nueve pasos para llegar al Mictlán, según la visión mexica, que es cultura chignahuapense. Esto se representa justo en el Festival de la Luz Cálida, que es uno de nuestros mayores atractivos turísticos y que apenas acaba de realizar. A ver, pero para, perdón, antes de eso, ¿cuándo es? Para que la gente corta ya pasamos. Para eso, acaba de realizarse en noviembre. Generalmente se realiza primero de noviembre, nuestra festividad de Día de Muertos aquí, así lo celebramos en Chignahuapan, pero también se realizan dos, tres días antes, de acuerdo a la demanda que hay allá. Y pues bueno, el mayor día y el día del evento es el primero de noviembre. Entonces, este festival se realiza en una laguna de Chignahuapan, que es también uno de nuestros lugares que seguro ustedes conocerán. Y pues bueno, se realiza ahí justo porque, como vemos en nuestro primer cuadro, Chignahuapan es el primer paso para llegar a Mictlán. Se conoce como el Chignahuapan y es donde justo el alma cruza apoyada de un perro por los cinco. Entonces, pues bueno, así lo tenemos en nuestro primer cuadro, que es nuestro primer paso, y sucesivamente los demás cuadros siguen y continúan hasta llegar a al Mictlán. Mictlán, llegamos a Mictlán, que es el lugar mágico donde esperemos algún día estar. Sí, donde ya las almas descansan, el peyote, de acuerdo a la cultura mexica. Y entonces, pues bueno, eso es lo que trata el Festival de la Luz y la Vida, y al ser tan representativo de nuestro municipio,
se plasma también en la presencia con los nueve pasos para que lo tengamos bien en mente y los clientes también lo puedan conocer. Pero también dime quiénes las personas clamorones, pues sabemos que son las personas muy privilegiadas y son el honor de tener aquí que todo los de Chinahuapa, como toda la gente de turismo, pues tengan este recuerdo de él, ¿verdad? Sí, pues mira, tenemos a dos muralistas que fueron las que realizaron estos nueve cuadros. José Darío Carmona es uno de ellos, y nuestro otro muralista es Víctor Gabriel Romero, y lo también en colaboración con Héctor Castilla, quien es el director del Festival de la Luz y la Vida. De ahí sale la idea para que estos dos muralistas lo puedan plasmar. Imagínense lo que nos encontramos en cada lugar donde visitamos. La verdad quedo anodadado porque la verdad esta explicación, este lugar es mágico y eso que llevamos el tercer lugar que estamos visitando de Chinahuapa. Ahora nos faltan muchas cosas más, te agradecemos mucho y pues vamos a seguir dando vueltas aquí antes de poder seguir a otro lugar. ¿Me acompañas? Claro, sí. ¡Vámonos! Suscríbanse, denle ahí a la campanita y sigamos disfrutando de este un poquito frío pero rico paseo por Chinahuapa. Te agradezco mucho, Lizeth, y pues vamos a seguir. Claro. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye. Vámonos. En otro lugar de Chinahuapa, pero me va a contar mi amigo Cristian que es. ¿A qué te dedicas aquí, carnal? Soy guía de aquí de turismo de Chinahuapa. Aquí los guías prácticamente les damos historia, cultura y tradición de aquí de la región. Les podemos explicar un poquito de lo que viene siendo aquí la parte. No nos va a explicar ahorita a grandes rasgos algo porque queremos
que él sepa cuando vengan ustedes a Chignahuapan, lo busquen. Les voy a dejar su número telefónico, la agencia con la que trabaja, para que aparte de que tenga mucha chamba, me latió su forma, su labia, la forma de que me enamoró de acá de la iglesia, y quiero que ustedes lo oigan. Descóllate, hermano, a ver, cuéntanos algo de la iglesia, bueno, ¿cómo se llama? Como pueden ver aquí la iglesia a mis espaldas, es la iglesia de Santiago Apóstol, es el patrón de aquí de la región de Chignahuapan. Contiene, es un barroco por dentro, indígena por fuera, y contiene tres dioses en la parte de afuera. Como pueden apreciar, se alcanzan a ver lo que viene siendo Dios Xolotl, Dios Tlaloc y Dios Quetzalcóatl. Si no los conocen, pues les voy a explicar un poquito de ellos, que viene siendo lo que son los muñequitos que sostienen la iglesia. Es el Dios Xolotl, es el Dios de lo feo y de lo deforme. Dios Tlaloc es el cuerno de la abundancia, como alcanzan a apreciar ahí de su lado, bueno, del lado de atrás, los muñequitos que están sosteniendo los cuernos de la angelito, abundancia. Angelito, ¿no? Por decirlo los así. Los angelitos, exacto. Sí, porque no lo confundamos, ¿no? Con ese muñequito, o le llaman serafines, porque también... No, angelitos, ajá, angelitos. Pues angelitos, angelitos a la religión católica. Y los que vienen siendo los botas de agua, pues es Quetzalcóatl, el dios del agua y de la lluvia y del trueno. Imagínense, ¿vale? Si esto nos está demostrando todo lo que hemos estado viendo en Chignahuapan. Aquí busquen a mi compadrito. A ver, tus redes sociales, a ver, ahí echándose en dónde te podemos buscar. Como Cristian, bueno, les voy a pasar. No sabe mi carnal, tiene tache. No, en Facebook lo que viene siendo Cristian Rivera Díaz. Cristian Rivera Díaz. Rivera Díaz. Ajá. Y lo que viene siendo en Instagram viene siendo como Chris. Es chris.mb22. Ok, ¿tu número telefónico? 797-119-6389 para cualquier reservación. Tenemos reservaciones. Wow. Y pues le guiamos todo lo que viene siendo toda la Sierra Norte de Puebla. ¿Cómo ven, eh? Te agradezco mucho, Cristian. Que sigan, la verdad está haciendo mucho frío, pero pues vamos a seguir viendo y recorriendo aquí Chignahuapan. Qué chiquito, pero pintoresco, y acuérdate que es pueblo mágico, ¿verdad? Exactamente, recuerden que visitar pueblos mágicos es lo mejor. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego, vámonos. Las esferas de Chignahuapan, tradición mexicana que decora la Navidad del mundo. Con la fabricación artesanal de cada esfera, el pueblo de Chignahuapan mantiene una viva tradición que brinda júbilo por todo el mundo. Aunado tradición e innovación. Las esferas tradicionales del municipio mexicano de Chignahuapan son hoy un elemento fundamental para adornar los árboles de Navidad e iluminar los hogares y los locales comerciales de todo México e incluso del mundo, ¿eh? Pues qué tal, imagínense con quién estamos acá en el personaje de la estatua. Estamos con Capulina, mejor conocido como... Como un señor, que es un señor que está puesto aquí en el parque, su estatua, ya que se representa Chignahuapan, siendo un señor originario de aquí, viviendo aquí a cuatro calles rumbo hacia la laguna. Es una persona que es muy estimado, muy querido por sus películas, por los niños, y aparte de eso, hizo su parque para las criaturas que se vayan a distraer de Chignahuapan. Que vamos ahí también a su parque. Imagínense qué padre, ¿no? Que nadie conocía dónde vivía lo que es el señor Gaspar Enlaime Cap, mejor conocido como Capulina, mi capo, aquí vivió. Y vamos a ir en un ratito más ahí al parque, como dice él, para que los niños se distrajeran, porque aquí en Chignahuapan no había parques en ese momento, ¿verdad? No, antes no había, y yo desde que recuerdo que era niño, siendo originario de aquí de Chignahuapan, yo cuando desperté ya era el señor Capulina, y todavía lo vi como actuó en sus películas. Cuando llegaba a venir aquí, se juntaba con nosotros, ya que nos aplaudían, nosotros le aplaudíamos, y teníamos ese orgullo, ese honor de estar platicando con él. A ver, una anécdota acá del jaifazo de Capulina, de Don Capu, que nos cuente para toda la gente que nos ve. Pues, una anécdota, o... ¿Cómo qué le podría yo decir? Muchas, usted tuvo muchas. No, pues no tantas así, pero yo... O un chiste que hizo. Yo para mí, todos sus recuerdos para mí fueron bonitos. A lo mejor...
antemano, discúlpenme que no le puedo decir ninguna ahorita, pero lo demás, yo le aseguro que lo que le platico es realidad, claro. Y es verdad. No, y con claro, para muestra, basta un botón que aquí está la estatua, ¿verdad? Porque si claro, no, sí, imagínense qué le están diciendo aquí los pobladores, pues mucho menos el presidente municipal, que fue inaugurado en el año del 3 de noviembre del 2011. Esto y otras cosas más, lo vamos a ver en un ratito más. Le agradecemos mucho. Muchísimas pero antes gracias. De eso, ¿cómo se llama? Porque no nos dijo su nombre. Mi nombre es Bernardo Pérez Huerta, originario de aquí de Chignahuapan. Sí, por sabe. Eso conocemos a esta persona y por eso estoy hablando de él, porque yo desde niño, desde que yo desperté, me acuerdo de esta persona que tenemos aquí a un costado. Pues ya vieron que vieron las anécdotas y lo que vamos a ver en Chignahuapan, vamos a ver al parque de Capulina, vamos a estar con el hijo, con el nieto de Capulina y otras cosas más. Patrón, muchísimas gracias. Vamos a seguir con esta aventura aquí. ¡Vámonos! Gracias. Gracias. Bueno, ya llegamos al más mentado lugar que dicen que hizo Capulina. Este se llama el Parque Infantil Capulina. Vamos a ver en qué condiciones lo encontramos. Pueden venirse los chicos. Dicen que esta inversión la hizo el buen Capu en su momento. Vamos a ver si eso lo han conservado la gente o se lo han acabado. Vénganse. Bueno, como pudimos ver, pues ya ustedes vieron en qué estado se encuentran las instalaciones del Parque Infantil del Buen Capulina. Aquí realmente, pues, a ustedes lo dirán y me pondrán en la cajita de descripciones si está en buen estado, en mal estado, si les falta un poquito más, pues, recuperar esta área que el Buen Capu dijo, yo de aquí soy y quiero ayudar a mi gente de Chignahuapan y les dejo este legado. Pero como pueden ver, pues pues aquí están. ¿Cómo ven ustedes? Me quedo un poquito anodado, ustedes sacarán sus conclusiones y pues vamos a seguir en este recorrido aquí en Chignahuapan. ¡Vámonos! Con una tradición de más de un siglo de historia, en este pintoresco municipio ubicado en el central del estado de Puebla, cientos de familias trabajan a lo largo del año para tener todo listo para las fiestas decembrinas, ya que en esta época les brinda su principal sustento económico. Brillantes o mates y de todos los colores, tamaños y formas, estas esferas van justo al consumidor y brindan alegría y júbilo. Bueno, pues ya entramos o vamos a entrar más precisamente a una tienda de esferas que son artesanales y están sopladas por artesanos mexicanos. Vamos a ver aquí, está haciendo un poquito de frío, a ver qué descubrimos, vénganse. Estos van desde las esferas tradicionales redondas y diversos colores a las más decoradas o rellenas de algún material como paja u hojas de maíz. Las hay incluso más sorprendentes, como aquellas con formas de personajes de caricaturas, dibujos animados o las que son como un globo aerostático con luz en su interior.
compras y más compras. Las calles de este pueblo parecen ríos de gente a partir de la segunda quincena de noviembre, cuando los transeúntes abarrotan las calles para recorrer cientos de negocios donde se ofrecen diferentes productos. ¿Qué puedes visitar en Chignahuapan? Los atractivos en Chignahuapan son Templo de Santiago Apóstol, Basílica de Inmaculada Concepción, Santuario de Longuito, Laguna de Chignahuapan, Salto de Quexalapan, Baños Termales y el kiosco estilo Mudegar. No te lo puedes perder. Bueno, pues ¿qué les pareció aquí este lugar? Les agradezco mucho las atenciones, ya conocieron aquí a los dueños. Con mucho frío, espero que hayan llegado al final de mi canal. Ya saben, suscríbanse, denle like a todas las campanitas. Le agradezco eternamente al alcalde de Chignahuapan, al área de comunicación social y a toda la gente que hizo posible para la realización de mi trabajo. Y pues nos vemos, ya saben, como siempre, en unos días más en otro lugar mágico que tiene mi hermosa República Mexicana. Mientras se despide su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube Viajando con Marcos y sus estrellas. Adiós. Yeah.